Hola a todos. Les habla Rubén Cedeño desde Tours, precisamente frente a la Basílica de San Martín de Tours. Dicho en criollo, San Martín de Tours. Esta basílica es lo que se podría denominar neobizantina. ¿Qué quiere decir neobizantina? Es un estilo medieval, pero por supuesto hecho ya recientemente, digamos, tomando elementos arquitectónicos del bizantino. Por supuesto va a encontrar elementos románicos, ya que el bizantino se alimentaba también de muchos elementos arquitectónicos románicos. Esta basílica de Saint-Martin, se los voy a decir a mi manera, porque es mi manera de hablar, ha estado orientada a través del tiempo en diferentes direcciones. La han desbaratado, la han vuelto a construir, se ha incendiado, la han invadido, la han saqueado, ha pasado de todo. En algunas reconstrucciones estaba mirando para la derecha, en otras reconstrucciones mirando para la izquierda, otras reconstrucciones al revés y por fin está al derecho. O no sé si está al revés, pero ha cambiado mucho y por supuesto hay algo curioso cuando uno viene para acá que no tiene perspectiva para uno poderla admirar bien. Podemos ver dos torres que son restos de las antiguas basílicas románicas y de otros estilos que ha habido aquí durante el tiempo. Aquí están los restos, los pocos restos de San Martín, y otra parte está en la catedral, que es una catedral gótica hermosísima, y se encuentran otra parte de los restos de él. Pero este es el sitio a donde las personas vienen más frecuentemente, considerándolo como la tumba de San Martín. San Martín, para curiosidad de todos, no es francés, es húngaro. Nació en Hungría, su padre pertenecía al ejército romano y él, por supuesto, heredó la profesión de su padre y se alistó en el ejército. Pero siempre tuvo características muy nobles, era muy compañero, tenía que tener esclavos, por supuesto, que lo atendieran, y él a los esclavos los atendía a él. Los sanaba cuando se enfermaban, los vestía, les daba dinero, y esto hizo que su popularidad creciera muchísimo. Y ahí es donde viene la famosa escena en la puerta de Amiens, cuando Saint Martin se encuentra con el pobre. ¿Qué pasó con San Martín? San Martín se conmueve muchísimo con esta escena del pobre en la puerta de Amiens y decide retirarse de todo, retirarse del ejército. Y se convierte en catecúmeno. Esa es una palabra que hoy en día casi no se usa. Catecúmeno es como una persona que se está preparando para el bautismo, pero eso hoy en día no se hace. Podría decirlo en lenguaje o según las circunstancias de hoy en día, como la persona que se prepara para hacer la primera comunión. Bien, se encuentra con un maestro espiritual, decide renunciar a todo y se va muy cerca de acá, que también hablaremos de eso en su momento y en su lugar, a hacer ascetismo. Y allí comienza a desarrollar poderes, poderes de curación, de exorcismo. O sea, aquí vamos viendo cómo se perfila las características personales de este santo, que además de ser soldado, también era un asceta, también era un taumaturgo. Hay una complejidad de elementos en su personalidad que lo hacen muy atractivo y por supuesto es atractivo para mí, a mí me gustan los santos heroicos. Él termina teniendo una gran fama y le proponen ser el
el obispo de acá, de Tours, y él dijo que él no iba a hacer nada de eso. Entonces, como no lo aceptaba, le inventaron una trampa. Un gran amigo de él dijo que su esposa estaba muy enferma, que lo viniera a curar, esto y lo otro. Y así es como le ponen este ardid, él cae en la trampa y una vez que está dentro de las murallas de la ciudad, cierran la ciudad y le dicen, de aquí no te vas, queremos que tú seas nuestro obispo. Para ese entonces ya él tenía seguidores, digamos, como monjes. No estaba muy perfilado ni conceptualizado el asunto de los monasterios, porque eso no existía ni en Francia, ni en toda Europa, ni en el mundo. Existía en el lejano Oriente, pero aquí no. Entonces, él se trae a sus monjes. Él cultiva también esa costumbre aquí y, por supuesto, hace una vida de monje y siendo obispo, en vez de irse a un palacio rico y todo esto, renuncia a todo y seguía durmiendo en un catrecito humildísimo y se caracterizaba por tener las facultades de hacer unos milagros como nunca antes se había visto por estos lugares. Él termina desencarnando cerca de aquí, que también vamos a ir con el favor de Dios y allí hablaremos de eso. Y está la famosa noche de San Martín, que eso no se celebra en casi ninguna parte, pero en Alemania sí se celebra, que es cuando lo traen desde el lugar donde él desencarnó a este sitio, toda una noche en peregrinación, los niños con antorcha, y lo traen hasta este lugar, no era esta catedral, son de las antiguas catedrales que existieron y que las desbarataron, y que ya les hablé un poco de eso. Y bueno, posteriormente aquí han pasado tantas invasiones, que también ya les hablé de eso, que termina San Martín desapareciéndosele los restos. Y lo único que se ha podido salvar hasta el momento es parte del cráneo, y eso es lo que nosotros vamos a ver.